Elena Frías. Ele, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Muy bien, muy bien. Me alegro verte. Estás muy bonita hoy, ¿no? Con esos bordados. Divino. Muchísimas gracias, muchas Bueno, gracias, contame, Laura. Elena, el trabajo de hoy. Contame dónde estás. Estoy en la ciudad de Monteros en estos momentos. Hoy estamos tratando el tema de la vacunación, Laura. Por supuesto, comienzan a bajar las temperaturas y son más frecuentes las apariciones de las enfermedades respiratorias. En este sentido, la vacunación se torna fundamental para la prevención. Y es por eso que visitamos el centro operativo de la ciudad de Monteros y charlamos con quien es la supervisora de enfermería, la licenciada. Se me pasó el nombre. La licenciada Mónica. Bueno, estuvimos charlando allí en ese lugar. Ramona Medina se llama licenciada y ella nos habló acerca de este tema de la vacunación, cómo se está trabajando y cómo es la asistencia de la gente para colocarse la vacuna. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que el inicio, digamos, del otoño es una temporada en la que se incorpora la vacunación antigripal para la comunidad, que si bien está definida en algunos grupos etarios, porque no es una vacunación que se recomienda de manera universal, se realiza por etapas, pero en este momento ya tenemos una vacunación amplia dirigida sobre todo a los grupos de riesgo, que son los pacientes de 2 a 64 años que tienen factores de riesgos. A pesar de que no hay una circulación activa del virus de la gripe, ya tenemos disponibilidad de vacuna y lo estamos haciendo en todos los centros de atención primaria que componen el área operativa Monteros. Siempre la vacuna de la gripe todos los años va a empezar vacunando al personal de salud, digamos que es nuestro primer eslabón en la cadena para hacer que el personal esté protegido, que tenga, digamos, las defensas en el momento en que empiece a circular el virus de la gripe. Después nos siguen las embarazadas y las puérperas hasta los 10 días del nacimiento de sus bebés. Y se inicia de manera simultánea en esa etapa la vacunación de los niños de 6 meses a 24 meses inclusive. Posteriormente empezamos con los mayores de 65, que es lo que estamos haciendo de manera activa, a pesar de que algunas obras sociales están vacunando, no es un requisito para nosotros que el paciente tenga o no la obra social. Se lo vacuna siempre que tengamos disponible la vacunita. Y hemos empezado en esta semana a vacunar todo lo que son los pacientes que tienen alguna comorbilidad, como sea diabetes, enfermedades cardiológicas. ¿Hay algún otro tipo de vacunas disponible que pueda de alguna manera complementar lo que es la acción de la vacuna antigripal? Sí, la verdad que es muy importante que los pacientes que tienen factores de riesgo y los mayores de 65 años puedan completar una vacuna contra la neumonía, de las cuales existen dos tipos, ¿verdad? Y se hace una vacunación escalonada y el esquema está completo con dos dosis, una dosis de Pneumo 23 y una dosis de Pneumo 13. Con esas dos vacunitas el paciente tendría cobertura de por vida, entonces ya no tendríamos que repetir la vacunación. Y en el caso de los pacientes que tienen menos de 65 años, deben consultar a sus médicos de cabecera, a sus médicos, digamos, de los cuales hacen la consulta habitual para que hagan la indicación. Porque de acuerdo a la comorbilidad que los pacientes tengan, se hace la indicación de la vacuna que le corresponde a cada paciente. Muy bien, Elena, excelente el trabajo, ¿no? ¿Qué importancia es esto? Estamos en esta época estival, otoño-invierno, y es importante recibir la vacuna. Así es, ya están disponibles y bueno, también nos hablaba la licenciada de que es muy baja la concurrencia de la gente para colocarse esa vacuna, así que nos pareció importante compartir esta información, dada la importancia, ¿no? Sobre todo en esta época del año.